¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a hacer un entrenamiento bastante dinámico, incorporando a todo el cuerpo, en el que vamos a utilizar una pesa que está en nuestras de 4 kilos. Podéis utilizar una pequeña mochila, una botella con algo de peso, o incluso un peso, pero que podéis moverlo fácilmente con un extremo, ¿vale? Que no sea un peso que solo podéis moverlo con dos brazos. Antes de nada, vamos a hacer un skipping, ¿vale? Con una plancha boca abajo, es decir, skipping arriba, 30 segundos, plancha, 30 segundos, 3, 2, 1, bajo. Muy bien, respirando constantemente. Codos de la rodilla siempre contraria hasta el movimiento del brazo. Contamos 16 en total.
un poquito de aire, chicos. Nos preocupamos de la postura y nos preparamos a la vez para el siguiente ejercicio. Segundo ejercicio. Sobre una postura estancada y con la rodilla totalmente estirada, vamos a colocar la mano en la cadera. Vamos a remar hacia atrás y vamos a abrir empujando de manera vertical. Ocho veces por lado. Y controlando la rotación y controlando el balance en el momento que empujamos y tiramos atrás, ¿vale? Remo atrás, empujo. Eso es cuando la mirada cambia y miro la pesa. El trabajo por perspectiva es mucho más potente, ¿eh? Pierdo la estabilidad. 3, bien. 4, 5, metemos la cadera. 6, mira la pesa. Vale, cambio de lado. Esa primera vuelta, tenemos dos más para practicarlo. Y tercer ejercicio y último, colocamos la pesa en un hombro a una sentadilla y al agua arriba, ¿vale? Vamos a hacer 8 con un lado, 8 con el otro. El press, más que vertical, yo quiero que sea un poquito más abierto, tampoco demasiado, ¿vale? Pero buscando un poco la diagonal. 8 y 8 por lado, chicos. Último ejercicio de la primera vuelta. Sentadilla junto, ¿no? Entonces, muy mal. Vamos, sentadilla. Como un jumping jack. 3, 2, 1, 8 y 8. Para el amor y con mi chico. Para el amor y con mi chico.
escápula se junta atrás, siente que la columna trabaja, siente la postura, siente el glúteo, siente cómo mueves el cuerpo sin perder el balance, ¿vale? Y controlando lo que hacemos. Y vamos con el tercer ejercicio, acordaros, la sentadilla y el press, ¿vale? En diagonal hacia arriba, con las puntas apoyadas y luego las plantas en medio. En 3, 2, 1, 8 y 8 por lado. Cambio de lado. Vale, descanso, perfecto. Última vuelta, chicos, descansamos un minuto y vamos para la tercera y última vuelta. Chicos, tercero y último, sentadilla y luego abrimos en una ligera diagonal. ¿Eh? Último ejercicio, ¿cuántas repeticiones? 10. 8 y 8 por lado. Muy bien. Para que se vaya olvidando, 8 y 8 por lado. 3, 2, 1. Bien, vamos a con el segundo circuito, tres ejercicios. Primero, todo el rato abajo, desde aquí, arriba. Voy alternando, ¿vale? Quiero que agarres los brazos, quiero que lo hagas sobre esta postura, sacando hacia atrás, abriendo arriba y cambiando al lado. Estamos en 3, 2, 1, 8 por lado. Quiero que te mantengas con la rodilla abajo, eso es. Cuando el alargue los brazos hacia arriba, intenta no arquear demasiado la espalda, siempre mantén la posición neutra. Eso, se arriba, perfecto. Y los codos totalmente estirados, chicos. Si a alguien le gusta elevarlos de esta manera, también lo puede hacer llevando al esternón y luego empujando arriba. 8 y 8 y 16 en total. Bien.
Vamos a ir. Segunda posición. La de atrás. Peso arriba. La de atrás. Peso arriba. Quiero que metas la cadera. Luego vayas atrás. Y desde aquí a darle hasta la vertical. Atrás. Sin perder el peso demasiado. Y pulsa arriba. 8 repeticiones por lado, exactamente igual. Adelante la pierna contraria, el peso agarrado. Desde ahí. Desde ahí. Agarrado arriba. 2. 3, muy bien. Espalda en línea. 4. 5, muy bien. 2 más. Cambio. Sacada y arriba, vale, por más queda, rodilla arriba. 8 y 8, vertical, todo hombro, chicos. 3, 2, 1. Por cada lado. Bien, por la comida. Sigando, chicos, todo el rato.
3, 2, 1, va.
firme, atrás, exhalo. Exhalo desde el techo, perdón, inhalo desde arriba. Cuatro. Y por cada flexión un remo atrás. Flexión. Vale, lo importante es que vamos a hacer un remo, tres remos por lado, una, dos, y luego dos más por cada lado y la flexión correspondiente por cada movimiento, ¿vale? Son tres remos en total, con la mano derecha, tres con la izquierda. Tres, dos, uno. Exhalo para extender por tu lado y sin soltar el aire de golpe.
Vamos ahí, ¿eh? 3, 2, 1, cojo arriba, exhalo para descender. 2. Otro dato muy importante cuando hacemos el press vertical, cuando hacemos una elevación lateral, que la cadera se mantenga en el sitio y no se mueva, ¿vale? Con el peso. Mantengamos la estabilidad, mantengamos el control del cuerpo, aunque nos cueste hacerlo, somos conscientes de lo que hacemos y nos va a ayudar a que la ejercicio sea mucho más correcto, ¿eh? 20 segundos, última vuelta. Vamos en 3, 2, 1. Que tengáis una semana, chicos. Cuidaros mucho.